Y ahora vamos a analizar las conclusiones del estudio de impacto ambiental y social del canal interoceánico que durante más de un año realizó la empresa británica ERM, un estudio cuyo contenido y base de datos no se conoce en su totalidad, pues únicamente se ha divulgado un resumen ejecutivo y hasta ahora no ha sido sometido a un debate público y al escrutinio de parte de expertos independientes. Hace dos semanas, el gobierno y la empresa china HKND organizaron una supuesta consulta pública con lista de invitados, excluyendo a medios independientes, a organizaciones académicas y sociales como la Academia de Ciencias y el Grupo Cosivolca, y a los representantes de miles de personas que serían afectadas por el canal. Pero en realidad la única aproximación que se conoce hasta ahora sobre los estudios del canal es este resumen de ERM, porque si se trata de la parte financiera o la viabilidad comercial de este proyecto, el secretismo es absoluto. En octubre de 2013, Wang Jing prometió a un diario de Hong Kong que en enero de 2014, presentaría al Consorcio Internacional de Inversionistas que reunirían los 50 mil millones de dólares para este proyecto, pero nunca brindó esa información. Y seis meses después, sus representantes en Managua alegaron que la identidad de los inversionistas era un asunto confidencial. Y luego, en diciembre del año pasado, el propio Wang Jing dijo en Managua que iría a la Bolsa de Valores a recaudar ese capital, pero nunca explicó dónde cuándo ni cómo, y tampoco ha presentado lo que se conoce como un plan de negocios o un estudio que demuestre la viabilidad comercial de este proyecto para atraer a los inversionistas. Y esta semana se conoció que Wang Jin perdió el 85% de su patrimonio, más de 9 mil millones de dólares, al desplomarse el valor de las acciones de su empresa de telecomunicaciones Xinhui en la bolsa china, lo cual ha generado interrogantes adicionales sobre la credibilidad de Wang Yin como gestor financiero de este proyecto con el comandante Daniel Ortega, que sigue dominado por el secretismo. Pero bueno, lo único que se conoce hasta hoy son las conclusiones del estudio de ERM. Y para analizarlo, invitamos esta noche al doctor Jaime Inser Barquero, ex ministro de Marena, asesor presidencial en temas ambientales, Mónica López, abogada ambientalista de la Fundación Popolná, el ingeniero Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, institución que realizó a su vez un estudio ambiental independiente sobre el canal interoceánico. Buenas noches, Víctor, Mónica, doctor, doctor Inser, gracias por sí. estar con nosotros. Una de las conclusiones de este estudio, doctor, es que se necesita realizar muchos más estudios antes de llegar a una conclusión, en diferentes campos, topografía, hidrografía, va evaluación geotécnica, va. erosión de suelo, ¿qué aportó ERM? Bueno, el hecho de que haya puntualizado algunos análisis, no pueden sus resultados ser generalizados a todo un sistema, como puede ser un lago o una selva o una agua costera. Pero por tanto, eh, la forma puntual en que se hicieron muestreos y todo, no garantiza que esa situación ahí encontrada en ese momento y en esas circunstancias sea la que predomina en todos todo estos ecosistemas. Pero lo más interesante es esta confesión que ellos hacen, que hay impactos adversos inevitables. Y enumeran una serie de ellos, pero no dicen cómo los van a mitigar si son mitigables o cómo los van a evadir si son. Eh, si, 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 si se puede salir de ello. Por ejemplo, entre las cosas que dicen, que ya nosotros lo habíamos repetido mil y una vez, la pérdida del bosque húmedo tropical, primario y secundario, a lo largo de la ruta, la fragmentación del corredor biológico, que deja de ser un corredor porque se fracciona y eso evita realmente el flujo de, de flora y fauna de uno u otro lado. Mientras el corredor integra áreas, el canal se fragmenta áreas. La, la destrucción de la alta diversidad en el río Punta Gorla, que todavía se conserva allí, eh, la, la pérdida de anidación y alimentación, migración para especies de tortugas marinas en peligro crítico y, y en peligro de, de, de extinción, la, la introducción de especies invasivas al sistema del río Punta Gorla, mayores cargas de sedimento hacia el Océano Pacífico, el Mar Caribe, el Lago de Nicaragua. La división física de Nicaragua en áreas del norte y al sur del canal, con, reducción, con reducciones asociadas al acceso y la conectividad. El desplazamiento físico y económico de aproximadamente 30.000 personas, son 120.000. ¿Verdad? Y, y, y el desplazamiento del último pueblo rama que todavía hablas. Cuál, ¿Cuál es el balance neto? Dice RM que le corresponde al gobierno tomar esa decisión, que es un asunto político, que ellos no están ni promoviendo ni objetando el canal, pero los representantes del gobierno han dicho, han dado su propia interpretación de este estudio, asegurando que los, que los efectos eh, positivos, económicos, sociales y ambientales, dice el gobierno, son mayores que los negativos. Sí, uh, a nosotros nos parece de que, eh, digamos, que no hay elementos como para asegurar de que hay un balance positivo neto. Por el contrario, nos parece de que muchas de las cosas que este resumen eh, recoge están exactamente en contradicción con muchas de las posiciones oficiales que han manejado la vocería oficial de gobierno con respecto al tema del canal. O sea, el hecho de que se haya dicho de que realmente no iba a haber un impacto significativo sobre el lago, Cosibolca, por ejemplo, eh, queda en evidencia de que no es así y la empresa RM digamos eh, evidencia cosas de que efectivamente van a tener un impacto como planteaba el doctor que va a ser irreversible y que realmente quedan muy pocas posibilidades para poderlo mitigar el balance pues, para poder hacer el balance positivo o, o para poder hacer un balance es necesario de que se hubieran concluido o que se concluyan los estudios que se han recomendado el recomendar estos estudios es la confirmación de que efectivamente no se estaba preparado todavía en términos de estudios para tener una valoración apropiada de lo que va a pasar con los impactos ambientales del canal. Mónica, ¿cómo evalúas la dimensión social de este estudio? RM habla de 7 mil familias que serían desplazadas. Los representantes de la empresa China y del gobierno han hablado de una reubicación sin indicar claramente cuáles serían los polos de estos. Eh, desplazamientos para estas personas. Sí, gracias por la invitación. A mí me gustaría empezar por recordarle a la audiencia que estamos frente a un vacío enorme, una especie de abismo insuperable desde el punto de vista ético, político, económico, social y ambiental que corresponde a las responsabilidades del gobierno. Y es que realmente el gobierno, no debemos olvidar, entregó la concesión a Wang Yin, sin ningún tipo de consulta previa, libre e informada con la ciudadanía ni con pueblos indígenas y sin la existencia de ni un solo estudio. Todo lo que ha ocurrido después demuestra lo que hemos venido diciendo ya durante años y es que realmente esa decisión gubernamental realmente es inescrupulosa y no tiene ningún precedente, considero yo, en la historia nacional. Ahora, desde el punto de vista de lo que estos documentos eh, pretenden plantear desde lo social, yo insisto, la concesión y los instrumentos legales no delimitan el territorio nacional de afectación. Nosotros hemos trabajado con un estimado de 119 mil personas sobre la base de los mapas que en su momento publicó la misma empresa. Ahora, ellos pueden hacer un rejuego mediático de decir ahora son menos, ahora es más, pero en la realidad concreta no hay una delimitación oficial formal del área de afectación y por tanto la concesión, en mi opinión legal, tiene implicaciones para todo el país. País y por un periodo de 119 años, 116 años, que es un periodo demasiado grande para que la ciudadanía no se sienta afectada por el proyecto. Hace más de un año se prometió que en octubre, creo que dijeron el 15 de octubre del 2014, se presentaría el censo que realizó una empresa china junto con autoridades de la Procuraduría de Marina, la Policía y el Ejército sobre los afectados del canal, que fue lo que en primera instancia generó una reacción de la población cuando se vieron invadidos en sus territorios, en sus casas y en su finca por, por estas personas que llegaron a hacer ese censo. ¿Hay alguna indicación en el estudio de ERM sobre ese censo? Realmente aparecen unos documentos incluso firmados por Poloquis que teóricamente serían planes de reasentamiento. Lo que la población de Nicaragua tiene que saber es que hasta la fecha no se ha publicado ni una sola resolución de la Comisión del Canal. No se ha publicado ni un solo documento que establezca obligaciones adicionales para HKND. De hecho, los documentos que existen son los únicos eh, relacionados con la concesión. Que nosotros hemos insistido, dicen literalmente que ni el gobierno ni HKND son responsables por la reubicación de las personas afectadas ni por el restablecimiento de sus condiciones económicas y sociales. Eso es lo que dicen los papeles que firmaron. Por supuesto, en el discurso pues, pueden prometer muchas cosas. El Lago Nicaragua, doctor, ¿qué ha sido? el tema central de las preocupaciones ambientales junto con otros aspectos que dice <laughs> rm sobre los efectos que podría tener el dragado en el lago y el tema de la salinización bueno en primer lugar eh, definen como 715 millones de metros cúbicos de sedimentos que hay que hay que extraer del fondo del lago independiente a la forma como se extraiga la dilución de todos esos sedimentos, incluso los residuos eh, agroquímicos que pueda tener, nuevamente llevados a la superficie y bajo los efectos de los vientos, que se reconoce son fuertes en el lago Nicaragua, van a mantener un estado de agitación en las aguas y una circulación de corrientes que va a distribuir ese daño a lo largo de todo el lago. ¿Cómo la... se puede calcular la dimensión de esos 715 millones de metros cúbicos? Bueno, mira, para darte una idea, si nosotros agarramos esos 715 millones de metros cúbicos en una superficie plana, démosle un centímetro de espesor, esa, la superficie cubierta por los sedimentos extraídos sería más o menos de 7.150 kilómetros cuadrados. O sea, Toda la superficie del departamento de Chontales, que uno es uno de los departamentos más grandes de Nicaragua, podía caber debajo de ese lodo, ¿verdad?, por la inmensa cantidad de materiales que se van a, a extraer de ese de. Pero también hay otro problema, pues, no solamente el, 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 el hecho físico de sacarlo por aquí y tirarlo por allá, es el hecho de cómo la calidad del agua se pierde dramáticamente, cómo la turbidez del lago impide que los rayos solares produzcan la fotosíntesis y toda la cadena trófica de los de, de, de los pequeños uh, microorganismos hasta los peces más grandes. Por tanto, toda la fauna acuática, pequeña, mediana y grande que existe en el lago va a tener que desaparecer. Además hay otro argumento, falaz, que dicen, bueno, si ya el lago tiene contaminado, que, 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 lo, que lo terminemos de... Eso me suena como a la ley de Jonás, ¿verdad? Eso lo dijo el vicepresidente ejecutivo de sí. HKND, un, un ingeniero chino, sí. que también dijo que las reservas naturales de Nicaragua eran de papel. Sí, bueno, yo tengo dos objeciones a ambas afirmaciones. La una es que al perderse la calidad del agua por el movimiento de los sedimentos, la remoción de sedimentos, la circulación de la, y la pérdida de, 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 de vida silvestre, también afecta, digamos al hombre como consumidor de, del agua del lago. Ya sabemos que hay dos ciudades y posiblemente van a haber más que demanden en el futuro, ante estos cambios climáticos, eh, mayor abastecimiento de agua. Demanda de riego. Además que se pierde la posibilidad de riego, porque no se puede estar haciendo varios usos de, de un recurso que está sometido a, a muchas tensiones. E incluso, mira la desproporción del asunto. Se dice que este canal tiene va a costar 50 mil millones de dólares. El 1% de 50 mil millones de dólares son 500 millones de dólares, suficientes para iniciar todo el riego de las llanuras circundantes al lago Nicaragua, al lago Managua y a occidente. Pues. O sea, estamos hipotecando al futuro el recurso más valioso que va a calmar la sed de los millones de nicaragüenses que somos o que están por nacer eso es pues es importante en cuanto a aquella cosa de, la, de, los, de, la área, de, las, de las áreas silvestres en papel quiero decirle que cuando hace 25 años durante el gobierno de doña Violeta se establecieron todas la gran mayoría de esos había recursos internacionales habían comanejos con organizaciones ambientalistas que poseían determinados lugares de interés ecológico. E, y hubo un intento pues de montar a cada una de esas áreas con las facilidades mínimas para que fuera un centro de atracción turística, un centro de educación, un centro de investigación. Pero el compromiso era que una vez terminada la asistencia internacional el gobierno asumía y el gobierno no asumió. Al contrario, en los últimos años hemos visto con tristeza cómo muchas de esas áreas protegidas han sido destruidas. Como Bozaguas, como los pinares de Nueva, de Nueva Segovia, como el Cerro Tisei, como la isla de Juan Venado, como Cosiguina, por donde busquemos. Entonces, este, ese papel está reducido a ceniza ya, por sí. falta de interés, motivación para a recuperar esas áreas. Y ahora que estamos hablando del ecoturismo como una opción, pues yo no sé cómo. Vamos a poder invitar a, a, a los turistas nacionales extranjeros a que vayan a lugares donde ya no hay ríos, donde ya no hay bosques, donde hay contaminación, donde los suelos están erosionados. Usted tiene un nombramiento como asesor presidencial en temas ambientales. A esa consulta pública. Que realizó el gobierno hace dos semanas, usted fue invitado a participar. No, yo tengo tiempo de no ser invitado a ese tipo de eventos, verdad. Ustedes fueron invitados como parte del grupo Cosivolca, Centro Humboldt u otras organizaciones, no. No, ni, ni tampoco es, es desde el punto de vista legal una consulta pública, porque según nuestra permisología ambiental debió haberse publicado en medios de circulación nacional que estaban disponibles los documentos de impacto ambiental. Hasta ahora no hay ningún documento de Marena, no se circuló ninguna información, la lista fue exclusiva, de manera que desde de ningún punto de vista es una consulta. Ahora, pero la empresa RM insiste en este documento, recomienda al gobierno y no dice que el resumen ejecutivo, dice que el estudio de impacto ambiental debería de ser sometido al análisis más amplio de parte de eh, científicos nicaragüenses, de parte de organizaciones sociales. Eh, la pregunta es, ¿hay algún espacio para que se abra esto a debate público? Con la anuencia del gobierno o simplemente como iniciativa de las organizaciones sociales o las organizaciones académicas y movimientos sociales. Bueno, hemos visto de que la voluntad del gobierno hasta ahora ha sido manejar consultas cerradas, como ya se dijo. Eh, por parte del Grupo COSI Volca hemos ofrecido desde el comienzo de que estábamos en la disposición de hacer una revisión de los estudios y hacer la, nuestras observaciones y recomendaciones correspondientes, lo que no ha ocurrido. Pero me parece que es importante que la población sepa de que esas, esas consultas que, que esas eh, reuniones informativas que se han hecho las ha hecho la empresa. O sea, quien debería presentar sus recomendaciones y haber presentado el dictamen de la revisión del estudio deben haber, debieron haber sido nuestras autoridades. ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente y dónde está la posición de la comisión de la, del canal? que es la que, nos, la que le tiene que decir a los nicaragüenses si ese estudio realmente reúne las características y cuáles son las medidas de mitigación que deben de adoptarse para poder minimizar los daños que ellos mismos reconocen que en algunos casos van a ser inevitables. La noticia que ha tenido más resonancia esta semana sin duda ha sido la caída del valor de las acciones de Xing Wei, la empresa de telecomunicaciones de Wang en la bolsa china, la noticia dice de Bloomberg y de Business Insider que Wang Jin pasó de tener más de 1.100 millones de dólares, miles de millones de dólares a mil, es decir, se redujo su patrimonio en 85%. Yo recuerdo hace un año en la investigación que hizo Confidencial sobre la telaraña de empresas de Wang Yin, basado en buena parte en algunos datos que vos recabaste en el registro de Hong Kong, se descubría que Wang Jin tiene un conjunto de empresas, pero que su único activo fundamental era Xing Wei. Sí, eh, yo pienso que efectivamente esa es una noticia que, que ha captado los medios bastante, pero yo creo que indiferentemente de la riqueza personal de Wang Jing, eh, eso no modifica para nada los términos de la concesión canalera. De hecho, nunca hubo un compromiso financiero de él a título personal, sino que siempre habló de que iba a conseguir inversionistas, cosa que ha sido una nebulosa permanente en torno a este proyecto porque nadie sabe dónde va a salir el financiamiento. Ahora, a mí sí me gustaría destacar una cosa en lo ambiental que está en ese eh, documento de ERM que me parece que, que es más que contundente por sí solo. HKND se ufana de que va a cumplir con los estándares ambientales internacionales. Y ERM mismo dice que si en Nicaragua hubieran condiciones normales, y si se si aplicaran los estándares ambientales internacionales, jamás se podría hacer un proyecto que afectara el lago de Nicaragua, todas las áreas protegidas reconocidas internacionalmente y pueblos indígenas. Pero obviamente, como no estamos en condiciones normales, como dice una compañera abogada mía, eh, a confesión de parte, relevo de pruebas. Pero vamos, este estudio de RM que recomienda que se hagan más estudios. Le puede servir a la empresa HKND para ir al Banco Mundial, a organismos internacionales, a justificar una convocatoria de recursos o a persuadir a inversionistas. Claro, tendría que tener también un, estudio, un plan de sí. negocio y un estudio de habilidad comercial que no existe los para conseguir esos 50 mil millones de dólares. Los inversionistas no son tan tontos <laughs> para invertir esas millonadas en un, proye en un proyecto. Que carece de información suficiente para garantizar el éxito de las operaciones. Sería muy arriesgado que empresas serias apoyaran este proyecto a sabiendas que no se han completado los estudios ni ecológicos, ni satisfechos las demandas sociales, ni considerado las posibles eh, limitaciones económicas que hay. Por tanto, sería muy aventurado de parte de una empresa, sea cual fuere, de arrojarse a una aventura que no se sabe a dónde va a conducir. Así que, incluso, pues, mucha de la información que ellos buscarán tendrán que tener no solamente relación con los beneficios económicos o con el mejoramiento de la calidad de vida de, las, de los nicaragüenses, tendrá que ver casualmente con los impactos ambientales. Ahora no hay ninguna consideración de parte pública o privada en la cual este, se omita los impactos ambientales, ¿verdad? Como, digamos, una, un requisito para poder avanzar. El argumento que hace la empresa china... En base a ese estudio es que con este proyecto del canal se va a reforestar plenamente Nicaragua, que todas las áreas que están desertificadas se van a recuperar gracias a esto. Se fundamenta eso en este estudio o por lo menos en las conclusiones que hemos leído? Definitivamente no. Este no hay, digamos, una indicación específica de dónde son esos lugares que se van a reforestar, en qué tiempo se van a hacer, qué especies se van a utilizar y cuáles son los mecanismos y las metodologías que van a utilizar para estos procesos de restauración. Ahora, de por sí, una cuenca que es enorme, porque es distinto cuando es una, una, una cuenca pequeña, como es el caso del Canal de Panamá, donde es mucho más manejable. Aquí estamos hablando de una superficie de cuencas de más de 40.000 kilómetros cuadrados. Tendría que cambiar la vocación y la y el uso del territorio en términos verdaderamente sustanciales que no, que no es ni voluntad del gobierno ni, ni tampoco la capacidad eh, financiera de una empresa de poder asumir toda esta transformación de la, de la economía del país. ¿Cómo ha sido recibido en las comunidades, en las localidades de la gente que está eh, bajo incertidumbre por la ruta canalera o por los subproyectos este documento, este anuncio de HKND, la, la supuesta consulta pública que se hizo la semana pasada. Yo creo que las comunidades a lo largo de la ruta del canal al menos tienen bastante claridad en lo siguiente, que esto que está sucediendo en el país no tiene que ver solo con la posibilidad de un canal húmedo o no, porque obviamente la información es bastante confusa, el hecho de que no haya suficiente estudio hace como imposible creer que pueda suceder. Ellos han tenido la claridad de entender que el problema aquí se trata de la concesión del canal, porque la concesión del canal habilita a este inversionista a emprender más de 10 megaproyectos, a expropiar territorio, incluso si solo es sobre la base de la promesa de un canal. Esta concesión no descarta la posibilidad de que de aquí en unos años digan es inviable, ya sea financieramente, técnicamente, o incluso hasta que puedan salir diciendo por preservar el gran lago no lo vamos a hacer, y la concesión sigue vigente. Entonces, las comunidades que han estado marchando, que ya llevan 51 marchas, tienen un mensaje bien claro y es, el objetivo es la derogación de la ley del canal, porque la amenaza a la integridad de sus comunidades y al ambiente está resumida en lo que la concesión le habilitó a este inversionista a hacer en cualquier parte del país. ¿Y están convocando a una marcha en la ciudad de Managua nuevamente? Sí, va a haber una marcha nacional eh, que está organizando el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y la Soberanía. Eh, va a ser el 27 de octubre. Y han estado haciendo un esfuerzo por coordinarse con otros movimientos, como el Movimiento en Contra de la Minería en Santo Domingo, Rancho Grande, organizaciones de mujeres. Ellos tienen la expectativa de que esta marcha nacional pueda ser mucho más grande que las anteriores. Bueno, y esperamos que se les permita expresarse de manera pacífica y cívica y que no haya ninguna medida de represión en contra de ellos. Doctor, hace un año en este programa yo recuerdo que usted concluyó con reflexiones bastante optimistas en el sentido que al no existir evidencia de la viabilidad de este proyecto en la parte ambiental, en la parte económica, el presidente Ortega debería de reconsiderar la concesión que le otorgó al empresario chino Wang Jin. Sin embargo, bueno, ha transcurrido ya más de un año, dos años con la concesión y no se ha producido ningún cambio. Esa es la, la última esperanza, ¿verdad? Desafortunadamente he ido abandonando mi optimismo porque veo que aún fuera del área eh, considerada como importante se están haciendo demostraciones de, destructivas al medio ambiente como son los, las explotaciones forestales, ¿verdad? Eh, la, la destrucción de las áreas eh, de reservas de biosfera. La contaminación de los lagos, de, 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 perdón, de las aguas costeras, la excesiva pesca. Los nuevos estudios que ha solicitado, que ha recomendado ERM, ¿cuánto tiempo tomarán? Es decir, la gente se pregunta y dice, bueno, ¿habrá canal o no? ¿Van a empezar a construir algo o no? ¿Van a indemnizar, a expropiar a la población? ¿Van a construir algo? ¿Cuánto tiempo se requeriría para que sepamos si hay, si esto es viable o no? Un proyecto de esta naturaleza y con fuertes impactos ambientales requeriría muchos años de estudio, completados con análisis exhaustivos, bien puntualizados, y con un seguimiento de los procesos naturales, sedimentación, contaminación, deforestación, para poder ir ya pensando en las acciones. Eh, de neutralización de esos daños que se dan a la naturaleza. Y después viene Porque, la discusión sobre la viabilidad comercial, sí. si esto realmente eh, le traería al país sí. eh, eh, beneficios económicos. Lo importante acá es que la, el gobierno, para empezar, abra toda esta información al público, lo, el estudio completo de ERM para que pueda ser evaluado en un foro más amplio que este, organizado, supongo, por la Academia de Ciencias, por el grupo Cosibolca por otros sectores y que se abra también la información que hasta ahora se sigue manteniendo en secreto sobre el plan financiero y los estudios de viabilidad económica y comercial de este proyecto. Gracias, doctor Inser, Mónica López, eh, Víctor Campos.